Claro que sí, lo veníamos adelantando y lo prometido es deuda. Ya está del otro lado de la línea un amigo personal, un amigo de la casa, un genio en la materia. Hablamos del personal trainer más conocido y más importante de nuestro país. Esto lo digo yo y no solamente yo porque lo quiero, lo dice muchísima gente más. Me refiero al profesor Daniel Meaglia. Dani, querido, ¿cómo estás? Aquí Matías Fusetti, José Aguilera, Maca Liassi, y te saludan. Buenas tardes. ¡Hola, Salta! ¿Cómo le va? ¿Cómo? Mira, cuando decís eso, vuelvo a decirte lo que te dije la otra vez. Recuerdo nuestras épocas de televisión en Salta. Recuerdo Armonía y vos aquí en Somos Salta. Y sinceramente, se te extraña, Dani. ¿Cómo se te extraña? Qué lindo momento, sí, la verdad que muy lindo. Estoy llegando recién, hoy llegué de San Luis, de que hicimos 4 días de calidad de vida con un montón de mujeres de Entre Ríos. Así que hicimos unas jornadas divinas allá. Hola Ahora. Matías, hola José, ¿eh? ¿Cómo estás, Hola Daniel, Daniel? buenas tardes. Bueno, ¿Cómo andan, chicos? Dani, Bien, acá muy con bien. frío, allá ¿cómo está todo? Porque yo estuve por allá hasta la semana pasada y me agarraron los primeros días de frío y ya me volví. ¿Cómo está ahora? Mirá, en San Luis, en Merlo, estaba muy frío, pero es un clima más seco. Me imagino que como en Salta y como es en Córdoba también. Acá es bastante húmedo, así que. Pero no es ese frío terrible que hace en Buenos Aires, todavía no llegó ese frío, por ahora, Por por lo ahora menos. no. Así que bueno, Pero el es viento, tolerable. te digo algo, el vientito cuando andás cerquita de Puerto Madero, cerquita de la Ah, zona donde hay sí. agua, es ese vientito que te llega hasta los Ah, huesos, ¿eh? sí, es terrible, es Ese es terrible, es tremendo. Bueno, terrible. hablando de frío, Dani querido, estamos en una Sí. época donde, por ejemplo, pasó el 25 de mayo y vos sabés que. ¿Cuál es el plato típico? El locro. Y acá en Salta el locro viene con, a ver Matías y José, ayúdenme un poquito Sí. que son más cancheros en el tema. Te ¿Qué lo tiene el digo yo locro? también, ¿cómo lo hago yo? A ver, Porque ¿cómo lo yo haces a vos? veces cocino. A Yo ver. le pongo librillo, le pongo librillo, le pongo, bueno, nosotros con garbanzo, con porotos, con el tema, con unos pedacitos de hueso de cordero, con choclo, no sé, y papas, no sé cómo lo hacen allá. Acá es el salame, ¿cómo es? Chorizo colorado. Chorizo colorado, Panceta. Ah, yo panceta, también le pongo, ¿verdad? tripa. Panceta, tripa, toma nota, Dani, ¿eh? Panceta, Pero tripa, es que la chorizo tripa no es el colorado. librillo. Ah, claro, Claro, el sí, librillo. Hueso exactamente. salado. Al huesito salado, sí, Exactamente. ese Cuerito Dani de lo dijo. chancho, también. Grasita en lugar de aceite. También. Bien. Bueno, Ah, claro. carne, un pedacito de carne, carne, sí. lógicamente, Zapallo. sí. Zapallo, pimentón. Sí. Zapallo también le pongo, es la base, es Bueno. verdad. Estamos, justamente, Dani, parece que la semana de mayo acá continúa y hay locro por doquier, empanadas por doquier, humitas y tamales por doquier. Y la pregunta del millón es, estamos en invierno, nos dan ganas de comer todas estas cosas tan, pero tan ricas y al mismo tiempo nos agarra la angustia de que sabemos que estas cosas tan, pero tan ricas, en exceso, nos traen las consecuencias de los numeritos que van pasando y pasando y subiendo en la balanza. ¿Qué hacemos, Dani, en este invierno? Mira, es muy sencillo, Maca. Bueno, sencillo dentro de lo que es un proceso. Yo he trabajado en diferentes tipos de tratamiento hasta que hemos elegido el nuestro en base a la parte clínica de alimentación y de movimiento. En la parte de alimentación, aprender a comer y ordenarnos. En la parte de movimiento, el ejercicio que le toque según el estado de la persona, no la cantidad, sino la calidad, porque eso es un mito que cuanto más mejor es. El más de lo que un cuerpo puede es peor para el cuerpo que no hacer. Con respecto a la comida, con respecto a la comida, Sí. y bueno, si la prohibís, el límite es el desborde. Yo ya lo vi, hace 30 y pico de años que trabajo en lo que es el sobrepeso y la obesidad, y Sí. puedo participar en diferentes congresos internacionales. Si prohibís la comida por completo y haces un corte abrupto, en algún momento ese descenso abrupto se va a convertir en el cruce del límite y se genera un desborde incontrolable. Y no puedes estar toda la vida viviendo fuera de la sociedad. Entonces, Maca, hay que tomar la decisión y decir, bueno, sí, uno y hasta acá. Después, continuar con el tratamiento y saber que los eventos, los cumpleaños, los casamientos, los bar mitzvá, etcétera, etcétera, no pueden estar prohibidos comer antes y después sí, sino que hay que aprender a comer, pero la mitad de lo que comía, o menos de lo que comía. Ese es el consejo. Si no hay educación, Maca, no hay aprendizaje.
Bien, ¿sí? Bien. No hay educación, no hay, la educación no puede ser por prohibición. Uh-huh. ¿Sí? Y andá o matate con la actividad física. No. Claro. Ninguno de los dos excesos. El corte abrupto no sirve porque después no genera aprendizaje y obviamente si no hay aprendizaje no se puede sostener a largo plazo. Ahora, Dani, no solamente el corte abrupto que luego genera el efecto rebote, que esto ya lo hemos hablado pero un montón de veces, sino que también sí. El corte abrupto muchas veces deriva en ya patologías o enfermedades como pueden ser la anorexia o la bulimia, ¿no? Ya es ir a otro nivel que también es un efecto dominó del cortar la comida, ¿verdad? Mira, nosotros se lo decimos a nuestros pacientes, que es preferible equivocarse y tomar ese error como aprendizaje y ver cómo lo podemos trabajar. Uh-huh. Pero en la prohibición, vuelvo a decir lo mismo, sí. Podés llegar a otro tipo de trastornos por la obsesión, manejados de la parte clínica y terapéutica como corresponde, ¿no? Claro, si no, claro. No hay tratamiento. Exacto. Eso que quede en claro para toda la gente que está escuchando tu programa, que es un montón. Uh-huh. Si no hay tratamiento, si solo es dieta o solo es ejercicio, no sirve, Maca. No sirve. El tratamiento se compone de lo clínico, lo terapéutico, el aprender a comer y el aprender a moverse. Uh-huh. La gente que te está escuchando que lo sepa, porque si no, peleas, si es dieta, peleas contra una sola cosa, la comida. Sí. Uh-huh. Siendo un equipo, tenemos todas las posibilidades de acompañarla de muchas más personas. Claro. Claro. Ahora, desde el punto de vista clínico, Dani, conociendo tu trabajo, no solamente estamos hablando de nutricionistas, de médicos clínicos, de médicos especialistas en diferentes enfermedades, como puede ser la diabetes, el colesterol, enfermedades hormonales, claro, que todos trabajan con vos. Exacto. También el grupo de psicólogos que te acompaña siempre, ¿no? Porque esto es un trabajo psicólogo, que también tiene... Coach. Claro, pero yo apunto a la psicología porque uno piensa, bueno, voy al médico, me hago los análisis, me dice lo que tengo que hacer, lo que no. Por otro lado, el personal me da la actividad física, por otro lado, la Nutri me da el plan de alimentación. Pero todo esto, si no hay un cambio en nuestra cabeza, que apuntamos ahí a lo psicológico, tampoco tiene un efecto positivo, ¿verdad? Es que claro, Maca, y sabés lo que estamos explicando en las conferencias, en las charlas, y lo que se está trabajando a nivel mundial. Si solamente voy a la nutricionista, solamente voy al gimnasio, que cada profesional pida lo que corresponde para saber más del paciente que uh-huh. la parte clínica. Uh-huh. Que el médico sabe lo que tiene que pedir y que pidan la información de los resultados. Entonces ya estamos armando, si bien están separados, sí. un equipo interdisciplinario donde yo como profe voy sí. a saber cómo está esa persona y qué acto físico me da. No te olvides que hoy para empezar a hacer actividad física es obligatorio pedir la ergometría. Claro. No es más el electrocardiograma, es la ergometría. Sí, sí. Y acompañado de eso vemos los estudios, todas las partes sanguíneas, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el médico es quien nos va a dar la información. ¿Cómo? No cómo, perdón. ¿Hasta dónde podemos trabajar claro, con esa persona? Claro. Tenemos el compromiso de adaptárselo. Eso es fundamental. Es mejor caminar 15 minutos que una hora diaria, por ejemplo. Para uh-huh. muchas personas. Sí, sí, sí. Y mira, algo sumamente destacable de lo que estás diciendo, Dani, ¿no? Pasa mucho que uno entra a un gimnasio porque, precisamente, solamente voy a hacer gimnasia y de repente hago una dieta en casa, ¿no? Sin el asesoramiento integral que brindas vos y todo tu equipo. Vamos al gimnasio, encontramos un profe y el profe te pregunta, y bueno, ¿vos qué querés hacer? Y bueno, yo quiero bajar 15 kilos, endurecer la cola, levantarla, y él te da todo, magia. Pero claro, pero nunca te preguntan, y esto pasa en muchos gimnasios, lamentablemente, Dani Meaglia, pasa en muchos gimnasios que nunca te preguntan, ¿fuiste un médico? ¿Tenés un apto médico para estar acá adentro? ¿Tenés alguna enfermedad? No te lo preguntan, directamente te miran, de repente con suerte te pesan y te miden, y te ponen ahí a hacer aparatos, cinta, escaladora, bicicleta, y más de una vez hemos tenido casos aquí en Salta, de chicos, de jovencitas, que se han desmayado en pleno entrenamiento. ¿Por qué? Por la falta de profesionalismo del gimnasio y del profesor que la está entrenando. Bueno, yo creo que no pasa en Salta, solamente pasa en muchos lugares de nuestro país, como uh-huh. también otros que están tomando conciencia y están respondiendo a los pedidos que son obligatorios. Uh-huh. Para esto, no solamente tiene que estar el profesional atento, ¿sí?, a lo que corresponde, como te decía hace un rato, tener conexión con el médico, tener conexión si sabe que va a una nutricionista, tener conexión, lo voy a conectar con la nutricionista y decirle, bueno, qué plan alimentario, uh-huh. qué dieta, si quieren llamarlo dieta, estás sí. trabajando. Pero al margen de eso,
al margen de eso, me parece que la gente que nos escucha, lo que estamos haciendo a través del programa es brindar educación. Sí. Entonces, me parece que también está por parte de la persona que va a ese lugar lo que debe exigir. Uh-huh. Entonces, es importante que los que nos escuchan sepan que si van a ir a un lugar que no le piden nada, les diga, mira, voy a ir al médico, me voy a hacer todos unos estudios y te los voy a traer. Uh-huh. Sí, o te voy a traer una información del médico. En base a eso, si sea el profesional no le da la actividad física que corresponde, tiene que ver con responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Seguro, seguro. Dani, ahora venimos hablando del invierno, de las comidas, ¿no? Y la pregunta del millón, algo que siempre te quise preguntar, y mira, teniéndote a medio centímetro nunca lo hice, ¿por qué en invierno tenemos tanto hambre? No, eso es un mito, Maca. Lo que necesitamos es comer, decimos que necesitamos comer más comidas, digamos, calóricas. Sí. ¿Sí? Eso es, que también tiene que ver con la temperatura externa e interna del cuerpo y externa. Pero la realidad es que hay diferentes tipos de comidas que tienen que ver con una determinada temperatura, como una buena sopa de verdura, uh-huh. por ejemplo, sí. que ya no necesitamos. Sí. Y que eso va a ser una termogénesis en el cuerpo que nos va a acompañar. Uh-huh. Pero el tema de... Es importante diferenciar lo que es hambre y lo que es apetito. Ajá, a ver. Y eso nosotros siempre se lo decimos a los pacientes. El hambre es fisiológico. Ajá. El apetito son las ganas de comer. Uh-huh. ¿Sí? Si realmente tengo hambre o apetito. Claro. Puedo decir, el apetito, sí, son las ganas de comer. Uh-huh. Y el hambre es fisiológico. El cuerpo la necesidad, lo necesita. Claro. Necesita esa ingesta, por ejemplo, 4 veces por día. Ajá. No, ni 6, ni 8, ni 20, salvo que el médico o un insulino resistente o una persona diabética le diga, vos tenés que hacer colaciones. O si es un hiperobeso, le digan, bueno, vos tenés que comer 6 veces por día, dentro de los cuales están las colaciones, etcétera, uh-huh. etcétera. Por eso digo que es tan importante el médico, ¿no? Claro, claro que sí. Y la pregunta esta te la hacía también medio capciosa, porque aquí a mi derecha está José Aguilera, precisamente uno de sí. nuestros co-equipers, que el otro día sí. me manda una foto junto con su señora novia, Belén, la vamos a escrachar también, con una caja sí. inmensa de chocolates, y me chista, escuchá, ¿no? Me dice, estamos disfrutando de esta caja de mira, Dani, si yo te explico lo que había en esa caja, eso creo era que apetito, ni, creo, ni, ¿no? Sí, ni vos ni yo lo imaginamos. Digo, chicos, no pueden comer de esa manera, es que hace frío. Así que fue bueno, una pregunta medio capciosa lo que te acabo de hacer. Y tal vez comer la unidad de una barrita de chocolate, más si él está en su peso y no tiene problemas como diabetes, etcétera, etcétera, ¿por qué no? Estamos ahí. Claro, estamos ahí. Bueno, entonces elijamos el momento que lo comemos, pero no nos pasemos de revoluciones. Bien. Una cosa es elegir lo que como y la otra cosa es enchastrarse. Te cuento algo, Dani, eran las 11 de la noche cuando estaban devorando los chocolates. Bueno, pero vos escuchaste lo que yo dije, ¿no? Sí. Una cosa es elegir a las 11 de la noche, estoy con mi novia mirando una película, estoy en un peso normal o prácticamente en un sobrepeso estético, voy a elegir comerme una unidad que no está prohibida, uh-huh. me como una barrita de chocolate. Y lo otro es enchastrarse. Sin enchastro, bueno, están las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que aprender. Para Seguro. Eso es que hay que educar, que no Seguro. Hay prohibición, sino que hay educación. Bien, Dani, y con respecto al peso ideal en una persona determinada, en cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es el peso ideal o cómo se determina? ¿Hay algún aspecto físico que se pueda llegar a ver, a observar para determinar ese peso ideal? ¿O es un peso que lo pauta uno con su terapeuta? Mirá, en realidad hay un índice que es entre 20 y 25 el uh-huh. resultado de un cálculo, ¿sí?, del índice de masa corporal, uh-huh. entre 20 y 25. Bien. El tema, ¿cómo se hace? Es el peso sí. dividido la altura al cuadrado. Bien. O sea, lo primero que voy a hacer, yo digo siempre, primero hacer altura por altura. Claro. Y después pones peso dividido ese resultado. Bien. Te tiene que dar entre 20 y 25. Bien. Ahora, si vos tenés una persona que tiene que bajar 60 kilos, ajá. posiblemente un peso sostenible es un índice de masa corporal de 26 o 27. Bien. ¿Se entiende? Porque sí. tiene que bajar 60, 70, 80 kilos para... Entonces, eso es lo que hay que entender. Uh-huh. Digamos, la ley es entre 20 y 25 el resultado de ese uh-huh. cálculo que tiene Bien. Que dar. Peso Bien. Dividido la altura al cuadrado. Bueno, acá por ejemplo, peso...
Sí, Dani, acá tenemos abierta, mira, mientras vos hablabas de índice de masa corporal, abrimos la calculadora online y acaba de volver a la mesa de trabajo Matías Fusetti. Matías Fusetti, nuestro otro co-equiper, esta mañana estábamos hablando de unas fotos que tenemos que hacer aquí para la radio y me dice, pero vos en el Photoshop bajame 15 kilos, me dice, ¿no? Digo, Mati, vas a quedar medio. A ver, Matías, ¿cuál es tu altura? Lo hacemos todo acá con Dani en vivo. 1,70, peso 74 kilos. 1,70. Bueno, espera, hace uno por 1,70 por 1,70. 1,70 por 2. No, 1,70 por 1,70. 1,70, bien. Bueno, le sale 25,6, Dani. Bueno, si le sale 25,6 está al límite. Lo ideal, si él clínicamente está bien, es que le dé entre 23, 24 y ya después de 24... un poquitito el semáforo rojo. ¿Y qué hacemos con las personas que, por ejemplo en mi caso, que tenemos tiroides y no podemos bajar y subimos de peso? No, si trabajás con un equipo interdisciplinario que tenga conexión, vos vas a poder bajar. Todos tenemos tiroides, que queden claros. Lo que pasa es que está el hipertiroides y el hipotiroides. Entonces eso va a tener que ver con el clínico, va a ser una derivación al endocrinólogo, y de ahí vamos a recibir la información. Y ahí depende el tipo de trastorno de tiroides, es como vamos a trabajar. Desde el movimiento y desde comer, no desde el no comer. Bien. Dani, ¿a partir de cuántos kilos una persona ya está con sobrepeso? No, y te vuelvo a decir, nosotros trabajamos con un índice de masa corporal, que manejamos entre 20 y 25. Hay mucha gente que viene con un sobrepeso atlético de 5 kilos, entre 5 y 8 kilos. Perdón, entre 8 y 10 kilos es sobrepeso estético, pero depende para quién. Depende para quién, que tengamos en claro según la altura, etcétera, etcétera. Pero si estamos pasándonos del 24 o 25 de resultado, atención, con el semáforo en rojo. Bien, ese es el punto que hay que tener en cuenta. Y ahí es donde te extrañamos en Salta. Ahí es donde decimos, ¿por qué Dani Meaglia no está de nuevo en Salta? Porque sería ideal tenerte acá al lado nuestro para pero poder los salteños hacer... me siguen escribiendo. Yo digo, qué lindo sería que salga alguna empresa, alguna institución que quiera que vayamos a dar una charla, una conferencia, como hicimos para desde la parte educativa, ¿no? Eso también estaría bueno. Acompañado de algún sponsor, esas cosas, para poder realizarlo. Porque la última vez que estuve en Salta fue el año pasado, que fue para un congreso de actividad física. Sí, recuerdo perfectamente. Estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Sí. Dani, acá, bueno, José está también muy... Todos se quedaron... Mira, hablaste del IMC, del índice de masa corporal. Y acá lo teníamos. Estaban todos, se pusieron todos pálidos. Claro. José le dio 24,7 y a mí me dio 17. Bueno. Justamente. No, vos tenés que subir un poquito más acá, ¿eh? Siempre sí, que depende de la contextura, la mujer que clínicamente esté bien, los estudios de sangre del bien. Pero me parece, habría que verlo con tu médico tratante, tu médico clínico, que a lo mejor habría que subir 2-3 kilitos, Maca. Mira, pero vos te fuiste... bien, ¿no? Vos siempre fuiste delgada, sí, Maca. Sí, vos me hiciste subir un kilo, ¿te acordás? 1-2 kilos. Sí. Te fuiste vos y los kilos se volvieron ahí. pero sí, quedaron todos perplejos aquí con el índice de masa corporal. Dani, la idea es traerte en algún momento en este 2017. Estamos haciendo lo posible para con otras instituciones que trabajan con salud también para poder contar con tu presencia en alguna charla, algún congreso. Estamos viendo, por eso también el contacto que hicimos hoy por privado. Pero mientras no estás en Salta, ¿dónde estás? ¿Cómo nos contactamos con vos? Bueno, es muy simple. Pueden mirar directamente, me googlean con nombre y apellido y ahí les aparece todos los lados. Porque estoy en Tucumán. Encima, de jueves a sábado, estoy trabajando en una institución que tiene que ver con la calidad de vida, con la parte estética en Tucumán, de jueves a sábado siempre. Estoy un paso de Salta, a un paso, como para poder dar una charla un sábado a la tarde en Salta, ¿me entendés? Sí. Ahí nomás. Y después, pues, obviamente, estoy acá en Buenos Aires. Hay unos días al mes que estoy en Villa Sardina, en Córdoba, que estamos largando otra vez en este año todo lo que es la actividad física saludable a través del municipio de Villa Sardino. Yo estoy un poco por todos lados, pero me encanta. ¿Sabes por qué? Porque multiplicamos, Maca. Claro. Multiplicamos la educación para la salud, desde la alimentación y desde el movimiento. Y eso es muy importante. Rompiendo los mitos que para bajar de peso no hay que comer o hay que hacer muy bajas calorías, etcétera, o que hay que matarse en el gimnasio porque después finalmente no hago nada y me voy. No porque hace frío, no porque hace calor, no porque tuve un problema, no porque esto, porque el otro,
Entonces, a la gente hay que educarla y romperle los mitos. Correcto. Y darle lo que necesitan. Y algo que siempre destacaste vos, que no existen pastillitas mágicas. Eso me quedó siempre muy claro. Exactamente. Ni polvos, ni pastillas, ni nada. Bien. Exactamente, Marta. Dani, un placer tenerte, aunque sea a la distancia, a través de un teléfono aquí en MDB 2017, en Radio 10. Escucharte a vos es aprender y seguir aprendiendo y seguir instruyéndonos y con el permiso de la palabra que pido siempre, seguir desburrándonos, ¿no? Porque llega el invierno, entramos en pánico. Llega en verano, entramos en pánico. Estamos en primavera, exacto, entra el pánico. En otoño también el pánico, porque en invierno hay que usar la ropa ajustadita, pero de lana, ¿viste? Entonces, estamos en pánico todo el año. Y escucharte a vos nos da tranquilidad. Nos brinda tanta información que de repente desconocemos, porque es la verdad, uno a veces peca por falta de conocimiento, ¿no? Y el hecho de tenerte allí enseñándonos y de la manera más fácil y más clara como lo hiciste siempre es un verdadero placer para nuestra Salta. Gracias, querida. Y como siempre digo, muy clara, tu conducción no cambia nunca. Si llego en Salta, no quiero que otra persona me presente, que sea vos. Y por supuesto me comprometo con las 10 y con BDB, que voy a estar con vos, con José y con Matías, ahí acompañándolos, como hicimos en otras épocas. Te agradezco muchísimo y saben que estoy a disposición de ustedes. Gracias, Dani. Lo mismo nosotros, en lo que podamos servirte como medio de comunicación. Aquí estamos siempre y fuera del aire, en contacto privado, como lo hacemos siempre también, Dani. Beso enorme. Gracias, mi vida. Gracias. Un beso a todos, chicos. Un abrazo y aguante la 10. Un abrazo grande, Dani. Chao, Dani. Bien, escuchábamos a Daniel Meaglia, el personal trainer de Los Famosos, reconocido a nivel nacional e internacional, que muy prontito, estaría muy prontito bueno tenerlo aquí, ¿eh? Vamos.